¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Juan 11:40. Fe sin fronteras. Dios ha hecho muchas cosas en tu vida, Gigi. De verdad me sorprende tu testimonio. Que te estabas en la iglesia, te fuiste de la iglesia siendo cristiana, caíste en temas fuertes en tu vida. ¿Qué hizo Dios en ese momento? Pues Dios me liberó. Liberó de muchas cosas, especialmente de el vicio. Uh-huh. Y en ese momento, viviendo y recordando de ese tiempo, le doy gracias a Dios porque Él siempre ha sido fiel. Amén. Y en estos días yo sé que muchas vidas que están pasando por ese momento difíciles como yo, Él te puede salvar. Amén. Y, pero sigue creyendo y busca de Dios. Amén. Eso es importante. Hay muchas mujeres que también están en peligro y como Gigi, gracias a Dios por su familia, su mamá, que estuvieron orando por ella continuamente. Que pareciera que no fuera a salir de ahí, pero Dios mandó su mano y te sacó del lodo cenagoso y puso tus pies sobre peña y enderezó tus pasos. Hoy te miro y al contarme esa historia me sorprendo de lo lindo como Dios te ha levantado y te ha protegido. Por eso esa fe tiene que seguirse acrecentando y los testimonios sirven para que otros puedan, mejor dicho, caminar en fe, creer y seguir caminando. Dios sí puede hacer el milagro que tanto esperamos. ¿Tienes un hijo de cuántos años? 15. De 15 años. Yeah. ¿Sirve al Señor? Sí. ¿Hoy en día estás metida con Dios? Sí. Es algo que no puedo regresar porque amo a Dios y donde Él me ha sacado. Te hizo una nueva criatura. Amén. Amen. Y sigue así. Amen. Así que vamos a orar por ti donde estás. Y levántate, créele a Dios. Activa tu fe porque Dios está contigo. Señor, oramos por las personas que nos están viendo. Tal vez esas jovencitas, esos jovencitos, las personas que nos están viendo. Te pedimos, Espíritu de Dios, que tú los ayudes en esta hora. Que seas activándolos, Señor, en esta hora donde quiera que estén. Y que los cielos se abran para que los ayuden. Los ángeles del Señor los protejan donde quiera que vayan. Y así como salvaste a Gigi, Señor, de las drogas, de tantas cosas que se presentaron en tu vida, hoy te pedimos por aquellas personas que necesitan un milagro hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Bendiciones.